amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero semanal USIL TV. Los saluda Romina Salinas desde el set de televisión de la carrera de comunicaciones. Ya estoy lista para contarles a los televidentes las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación, veamos los titulares. Tras 8 años de arduo trabajo, el Departamento de Educación de Florida aprobó la conversión de San Ignacio College en San Ignacio University, convirtiéndose así en la primera universidad peruana con sede en Miami y acreditada en los Estados Unidos. Cerca de 1.400 colaboradores USIL participaron en las primeras Olimpiadas Saludables realizadas en el campus de Pachacámac, evento temático y de sana competencia que tuvo como protagonistas a las frutas y verduras. Diversas sesiones de inducción y talleres se realizaron en nuestra universidad para informar a los alumnos ingresantes y a sus padres sobre el perfil del estudiante USIL y el modelo educativo por competencias. Con mucho entusiasmo y expectativas, más de 130 alumnos de diferentes países del mundo llegaron al Perú para estudiar un semestre académico en la Universidad San Ignacio de Loyola. Con el fin de compartir con la comunidad universitaria los principios de la filosofía china del emprendimiento, se realizó el primer congreso Tusan Business en la USIL. USIL TV conversó con Jesús Vélez, comunicador especializado en tecnología y periodista de RPP, sobre la charla de periodismo móvil que ofrecerá el próximo sábado 27 de agosto en nuestra universidad. Veintiséis galerías internacionales se dieron cita en nuestra capital durante Lima Foto 2016, evento que contó con la participación de prestigiosos fotógrafos a nivel mundial. La vigésima edición del Festival de Cine de Lima, realizada del 5 al 13 de agosto, congregó a un gran número de directores, productores y actores internacionales, así como a destacadas figuras del cine nacional. Y finalizamos con una entrevista al joven tablista Luca Mecinas, quien se impuso ante 95 competidores y logró el subcampeonato de surf en el reciente Mundial ISA realizado en Costa Rica. En el 2008, la corporación San Ignacio de Loyola llegó a los Estados Unidos a través de Don Ignacio Culinary Art School, la primera escuela de chefs en Miami. Tiempo después, más carreras empezaron a ofrecerse y se creó San Ignacio College, que hoy, finalmente, ha sido acreditada como universidad por el Departamento de Educación de Florida. Un nuevo hito se ha trazado en la historia de la Corporación San Ignacio de Loyola. Tras 8 años de arduo trabajo, el Departamento de Educación de Florida aprobó la conversión de San Ignacio College en San Ignacio University, convirtiéndose así en la primera universidad peruana con sede en Miami y acreditada en los Estados Unidos. Muy difícil porque no te olvides que las exigencias de entrada son las que les ponen a las universidades americanas. Nosotros creemos en la acreditación. Si nos han dado la autorización ya de universidad, es porque la calidad y prestigio de lo que hacemos en los Estados Unidos llegó a su máxima expresión. Empezó hace 9 años como una escuela culinaria y después nos dimos cuenta de que teníamos que tener más opciones, ¿no? presentar otras carreras. De ahí avanzamos con grados de asociado, seguimos avanzando con grados de bachiller, con grados de maestría y luego conseguimos esta acreditación de ser ya San Ignacio University. Además de los alumnos de San Ignacio University, los principales beneficiados serán los estudiantes del programa de doble grado, quienes podrán obtener incluso una maestría americana. Sacando el título americano, no solamente en el pregrado. Lo nuevo con San Ignacio University es que esto se proyecta al posgrado. Es decir, yo puedo sacar un MBA peruano y un MBA americano estudiando en el mismo tiempo, convalidando, como ya se ha convalidado, y teniendo un título americano. Lo cual es un tremendo salto adelante, porque ¿cuántos jóvenes están en la directiva? ¿Me quedo estudiando mi posgrado acá o me voy a Estados Unidos? Pues hoy en día, sin moverte del Perú, puedes hacer los dos. Liga Brigue, vicerrector internacional de la USIL, brindó mayores detalles acerca de esta nueva oportunidad de estudios en los Estados Unidos. Estamos ofreciendo actualmente misiones de corto plazo de 1 semana, 2 semanas,
también intercambio de un semestre en Miami. Pero en adelante también va a ser posible estudiar los grados completos, los grados americanos a nivel de pregrado y especialmente a nivel de maestrías. Entonces, si alguien ha soñado por mucho tiempo con un MBA americano, esta es la oportunidad en San Ignacio University. Desde el 2014, nuestra universidad realiza olimpiadas de integración para sus colaboradores. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia del deporte y una adecuada alimentación, a partir de este año comenzaron a realizarse las Olimpiadas Saludables USIL. Parece súper útil, súper importante que nos motiven a ser más saludables y a practicar ejercicio, ¿no? Un día de integración y confraternidad vivieron los colaboradores USIL durante las primeras Olimpiadas Saludables, evento que se llevó a cabo el pasado viernes 12 de agosto con el fin de promover el deporte y los buenos hábitos de alimentación. Luciana de la Fuente, presidenta ejecutiva de la universidad, estuvo a cargo del lanzamiento del modo USIL. Nosotros como Corporación San Ignacio de Loyola, a través de donde estamos, queremos invitar a todo el mundo a que tenga una vida saludable, porque es la única manera de ser feliz. Y por eso que hoy día hemos trabajado en estas Olimpiadas Especiales para que todos los trabajadores y colaboradores, todo nuestro equipo, el corazón de USIL, se sienta identificado con eso, porque no hay manera de tener una vida sana si es alejada del deporte. Nadie puede pregonar lo que no practique. Por favor, los delegados. Una universidad que esté enfocada en la salud, que quiere tener una presencia importante en lo que es la nutrición, una vida saludable, que está creando una carrera de medicina, que está viendo hoy día, y mira lo que son las Olimpiadas, cómo se baten esos récords con una vida sana, saludable, con mucho deporte. Estas Olimpiadas temáticas realizadas en el campus de Pachacamac agruparon a más de 1.400 colaboradores en 10 coloridos equipos con nombres de frutas y verduras. Dedicarnos un viernes así del trabajo exclusivamente para deporte me parece maravilloso y como usted ve, está teniendo éxito y espero que se repita. La primera vez que se hace acá en el tiempo que tengo yo y me parece buenísimo porque en esa época hay que cuidar mucho nuestra salud, el deporte y qué bueno que nos integremos. Los participantes alternaron actividades físicas y competencias deportivas como vóley y fútbol con un menú saludable. Además, los snacks y las gaseosas fueron reemplazados por frutas frescas y agua de mesa. A mí me parece genial porque a mí me encanta la fruta, pero a veces no siempre está disponible. Entonces aquí te están dando mandarina, plátano, mucho más sano y más rico y aparte no hay límite, puedes pedirlo cuando tú quieras, estés cansado, lo comes o agua también, o sea, me parece muy bien. Se ha alineado todo lo posible para que el deporte se conjugue con el tema de lo que vamos a consumir el día de hoy, ¿no? Tenemos mandarinas, tenemos plátanos, tenemos manzanas. El campeón general con más triunfos fue el equipo Guinda o Betarraga, que obtuvo el subcampeonato en fútbol 7, además de ganar la competencia de glotones y empatar el primer lugar en la preparación de ensalada. Como fin de fiesta, se realizó un bailetón, en el que las parejas pusieron a prueba sus habilidades artísticas y resistencia física. Finalmente, el equipo amarillo o plátano ganó esta competencia. Al salir del colegio e iniciar su vida universitaria, los jóvenes muchas veces se encuentran ante situaciones difíciles de enfrentar en sus estudios. Por ello, la USIL brinda charlas y talleres de inducción para los alumnos ingresantes y sus padres. Por las oportunidades que me da de viajar en el extranjero y la malla curricular, tenemos inglés, cosas que no hay en otras universidades. Más de 900 jóvenes iniciaron su vida universitaria en USIL este ciclo académico 2016-2. Ellos fueron recibidos por las autoridades de nuestra casa de estudios en diferentes ceremonias de bienvenida e inducción. Quiero pedirles
que vean a sus profesores, a sus directores de carrera, a sus decanos, a sus vicerrectores y a su rector como fuertes aliados para esta empresa que ustedes están empezando ahora. En la ceremonia de bienvenida y de inducción tocamos básicamente dos temas. Primero es hacer un rápido repaso de cuál es el perfil de la universidad que han escogido y a la vez tocamos el modelo educativo por competencias. Les explicamos cómo funciona este modelo educativo, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las nuestras, qué tienen que hacer ellos para tener éxito. Los nuevos estudiantes y sus padres destacaron la importancia de conocer el modelo educativo de la Universidad San Ignacio de Loyola y sus beneficios a través de estas charlas de inducción. Me parece una gran iniciativa, es una forma de empaparnos con lo que vamos a emprender por 5 largos años. Es muy importante porque eso nos ayuda, ¿no? Nos informa a nosotros los padres para saber, sobre todo, el camino que ellos van a llevar, ¿no?, hacia adelante, ¿no? Bastantes expectativas, bastante. Estoy bien, mi hija al menos está bien ilusionada y con todas las cosas que nos dicen de la universidad y que sabemos que va a tener un buen futuro acá. En sintonía de nuestro noticiero USIL TV. Una pausa y volvemos con más información. Hola, mi nombre es Astrid Cede Rojas, soy gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social en APM Terminals Callao. Hola, mi nombre es André Barcelona Sacchini. Yo trabajo en una muy importante empresa retail a nivel Latinoamérica, que es Saba Falabella. Tengo el puesto de jefe de comunicación organizacional. Astrid y André, dos profesionales de éxito con una cualidad en común. Estudiaron la carrera de comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola. En la Universidad San Ignacio de Loyola, formamos profesionales en comunicaciones y en la realización de productos audiovisuales, informativos y multimedia, haciendo de ti un líder emprendedor con visión empresarial para que puedas gestionar tu propia empresa. Formé mi empresa, la cual es Creative, cuenta ya con 8 años en el mercado. Nos dedicamos a toda la realización de video institucional, video corporativo, spot de televisión de las principales empresas del país. Ponemos a tu disposición una moderna infraestructura que incluye nuestro estudio de televisión, equipado con la más alta tecnología en alta definición y luces de última generación, nuestra propia señal de radio online, Frecuencia USIL, donde podrán ser emitidos los programas que realices. Una sala de cine, donde se proyectarán los trabajos que produzcas con tus compañeros. Un plan curricular que incluye cursos de carrera en inglés, que nos permite garantizarte una formación bilingüe. Every professional nowadays need to be communicated, need to be in touch with someone around the world. And the way we do this is with English. Esto es posible gracias a un staff de docentes y un modelo de formación que priorizan la innovación y la mejora continua. Nuestro enfoque global pone a tu disposición convenios exclusivos de doble titulación e intercambio educativo con prestigiosas universidades de América, Europa, Asia y Oceanía. Y me encuentro tan satisfecho con la formación que me ha dado la universidad que actualmente me encuentro estudiando una maestría en ciencias empresariales en la misma casa de estudios. Y definitivamente la formación que yo recibí en San Ignacio me ha permitido, me ha dado las herramientas que hoy en día, a poca edad, ya estoy manejando una gerencia en una empresa transnacional, líder a nivel mundial en el sector marítimo, con más de 108 años de historia. Así como ellos, tú también puedes vivir experiencias únicas y escribir tu propia historia de éxito como un emprendedor sin fronteras. Tú también tienes la oportunidad de ser un profesional en comunicaciones. En la Universidad San Ignacio de Loyola, potenciamos el talento que llevas dentro.
Cada vez son más los alumnos de intercambio que llegan a nuestras aulas para llevar cursos de su carrera o para perfeccionar el uso del español. Y todo esto gracias a los convenios que mantiene la USIL con instituciones educativas en todo el mundo. Más de 130 alumnos universitarios de diferentes países del mundo llegaron al Perú para estudiar un semestre en nuestra universidad. La ceremonia de bienvenida para los nuevos integrantes de nuestra casa de estudios estuvo a cargo del Vicerrectorado Internacional de la Universidad San Ignacio de Loyola. En este ciclo estamos recibiendo a más de 130 alumnos internacionales que proceden de más de 20 países desde Europa, Asia, Américas y Oceanía. En la primera mitad del año hemos ya firmado más de 15 convenios, el caso de la Universidad de Lituania. También hemos firmado el convenio con la Universidad de Oporto, que es una de las mejores de Portugal, top 300 a nivel mundial, y lo mismo la Universidad de Torino, en Italia, una universidad top 500 a nivel mundial. Es decir, se amplían las fronteras y se sigue mejorando la calidad de los socios. La diversidad de alumnos internacionales que estudiarán en este periodo es muy significativa y las delegaciones que cuentan con un mayor número de estudiantes son Francia, Estados Unidos y China. Algunos alumnos nos contaron qué expectativas tienen sobre esta nueva experiencia en su vida universitaria. I wanted to get to know the South American culture, Peruvian cuisine, the nature, and learn Spanish. I wish I could visit as much as I can. I'll see how I can manage with my studies, but really as much as I can. I can speak Spanish a little bit, and like I like it. And here is they like dancing, right? And I also like to dance. And I think I experienced 2 days ago is like they kind of happy people and really kind, yes. And I want to be like study abroad to like experience the new thing. Mi universidad de Noruega tiene un convenio de USIL y yo quería ir a Latinoamérica y aprender español. Quiero estudiar el español para hablar español un poquito más bueno y descubrir la cultural de Perú, que la historia de los incas y todo eso me interesa mucho, me gusta mucho. Durante el presente semestre, los alumnos internacionales serán asesorados por el Club USIL Ambassadors, grupo conformado por estudiantes de nuestra universidad. Este ciclo vamos a buscar más una integración entre los alumnos extranjeros y los alumnos y entre nosotros el Club Ambassadors. Y bueno, planeamos llevarlos al centro de Lima, llevarlos a, bueno, tener juntas informales para que ellos puedan conocer más los lugares que tiene Lima para que puedan divertirse y puedan tener una mejor experiencia en este ciclo. Los primeros inmigrantes chinos llegaron al Perú hacia finales del siglo XIX. Una vez instalados en nuestro país, empezaron a comercializar diversos productos y su fama de negociantes fue creciendo poco a poco. Para conocer más acerca de esta filosofía de emprendimiento oriental, la USIL organizó el primer congreso Tusan Business. Con el objetivo de difundir la filosofía china en el negocio, la Universidad San Ignacio de Loyola, a través de la carrera de Administración y Emprendimiento, realizó el primer congreso Tusan Business, evento que reunió a destacados empresarios, ejecutivos y consultores peruanos de ascendencia china. Iba a ser muy interesante conocer cómo habían logrado ese éxito estos hijos de inmigrantes y también sus padres, que muchos de ellos llegaron al Perú y sin saber el idioma pusieron empresa y ahora son muchos casos de éxitos, como son las corporaciones Wong, el grupo Wu, Tai Loi y muchos otros más. Es una filosofía muy rica y si nos ponemos a observar a nivel mundial, en todos los países existen empresas chinas y de mucho éxito. Emprendimiento con principios chinos y el management Tusan fueron los principales temas de exposición,
que estuvieron a cargo de Juan Carlos Tong, cofundador de Spunea, y Milagro Segarra Ley, directora de Capital Humano y Responsabilidad Corporativa de PwC. Soy tercera generación de familia china, cantonesa, y básicamente lo que he tratado de hacer es un resumen de cuál era la filosofía de trabajo que tenía mi padre, que estaba en base a cinco pilares, que tenía que ver con el hecho de tratar de tener una filosofía de aprendizaje continuo, de aprender a improvisar y nunca darse por vencido, de tener una actitud correcta, de siempre ser proactivo en el trabajo y al mismo tiempo también de reinvertir permanentemente cuanto recurso tengas, usarlo adecuadamente y siempre con una actitud de humildad permanente ante el trabajo, ¿no? Nuestra exposición va a consistir en el liderazgo, son enfocados desde la visión oriental. En pocas palabras, cómo nuestras raíces, nuestros ancestros, nuestra cultura milenaria, de alguna manera nos dan una ventaja para poder poner en práctica muchas habilidades de liderazgo, pero también qué alertas tenemos que tener y qué aspectos tenemos que asimilar de la cultura occidental para llegar a ser líderes de éxito. A lo largo de la jornada se desarrollaron conversatorios entre emprendedores Tusan, entre ellos Alexander Montt, gerente de nuevos proyectos de la empresa Platanitos, quien contó su experiencia en el emprendimiento de origen oriental. Yo he vivido en China 4 años y ahí tuve 2 grandes experiencias. La primera experiencia fue abrir un negocio en China. La segunda gran experiencia fue cerrar un negocio en China. Dentro de la filosofía, lo único que pude aprender de toda esa experiencia fue que aprender a... Hay un dicho chino que dicen, monta burro buscando caballo. Entonces, básicamente, no te quedes esperando a buscar la perfección. Usa lo que tienes, busca crecer en el camino. No pienses que vas a de frente entrar a un gran negocio. La disponibilidad de dispositivos móviles, como smartphones o tablets, y el fácil acceso a redes sociales como Twitter o Facebook, ha hecho posible el desarrollo del periodismo móvil. Para tratar en detalle este interesante tema, el periodista tecnológico Jesús Vélez estará en Lucil el próximo sábado 27 de agosto. El periodismo móvil hoy en día ha revolucionado la manera de informar y de obtener información a través de herramientas sencillas como un smartphone o una tablet. Ahora es posible interactuar con el público de una forma rápida y directa. Para hablar sobre este tema y su importancia, Jesús Beris, comunicador especializado en tecnología y periodista de RPP Noticias, ofrecerá una charla el sábado 27 de agosto a las 9 de la mañana dirigida a los alumnos de la carrera de comunicaciones. El tópico que tenemos que tocar ahora en esa charla va a ser herramientas y aplicaciones que los comunicadores y periodistas debemos usar. Hoy producimos mucho contenido, tanto como a nivel usuario como a nivel profesional. Sin embargo, a veces descuidamos lo estético, lo técnico, simplemente porque creemos que un smartphone o una tablet o una PC no están a la altura para hacer este tipo de trabajos mucho más sencillo, el tema de comunicarnos con sala de redacción, o el tema de apuntes o geolocalización, cómo toda la tecnología disponible y gratuita la podemos utilizar para hacer mejor nuestro trabajo. Durante la charla, Jesús Vélez explicará el importante papel que cumplen las redes sociales en el periodismo móvil y los nuevos retos que los comunicadores asumen producto de la inmediatez de la información transmitida a los usuarios. Hoy es más sencillo, hoy tenemos herramientas para salir hasta en vivo, desde el teléfono, incluso en video, que la gente nos escuche de manera clara. El factor complementario es la interacción con tu audiencia. En este caso ya el periodista debe adaptarse al nivel de respuesta tan veloz y a la demanda informativa de la audiencia. El destacado periodista invita a los alumnos de comunicaciones de la USIL a no perderse esta charla que contribuirá a su formación profesional. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y recuerda, este sábado 27 de agosto voy a estar en USIL, sigue aquí, hablando de herramientas de tecnología y periodismo móvil. Si eres periodista, comunicador, si estás pensando en ya meterte de lleno en esta carrera, qué aplicaciones, qué entornos necesitas, cómo colaborar, cómo ver el tema de seguridad, cómo gestionar tus redes y tu personalidad de identidad digital. Todo eso lo vamos a ver este sábado 27 de agosto en el campus de USIL, gracias a Claro y también a la Universidad San Ignacio. En breves instantes volvemos con más información. No se mueva y sigue en sintonía de nuestro noticiero USIL TV.
Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往, 人们需要更为广阔的视野. La timo wipe, imo mora, la tiwanko, ni ba bonbon, awon, eiti, oyai. Men däremot lösningen på de utfordringarna som människor har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Una de las mejores universidades del mundo, uno de los mayores premios a liderazgo global y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Imaginario, Unique, Artium y Gallery New York, estos son algunos de los nombres de las 26 galerías internacionales que participaron en el IMA Photo 2016. Evento que congregó a prestigiosos fotógrafos a nivel mundial. Una obra de arte es siempre una relación personal, un encuentro con algo que temporalmente nos ofrece emociones. Por séptimo año consecutivo, se llevó a cabo la Feria Internacional de Galerías de Arte de Lima, especializado en fotografía, Lima Photo 2016, evento que tuvo como sede el Centro de la Imagen. La Feria Lima Photo lleva su séptimo año consecutivo, pretende tratar de acercar la creatividad con el público a través de un soporte como la fotografía. Es una feria especializada donde conjugamos desde la fotografía histórica hasta la fotografía contemporánea. Y en ese contexto, las 25 galerías que participan están representando más o menos unos 150 artistas y unas 400, 500 obras que son las que forman parte de todo esta propuesta ferial. En su séptima edición, la Fiesta de la Fotografía recibió galerías especializadas de Argentina, Estados Unidos, Francia, Canadá, Venezuela y Perú, las cuales trajeron lo mejor de la producción fotográfica contemporánea. Sobre todo yo he puesto el foco en los soportes no convencionales. A mí me gusta innovar, sorprender, salir de la cosa clásica. Entonces en este caso he traído mucha fotografía bajo relieve con acrílico y también lo que te decía antes, la serie de Adriana Cora que está impresa en vinilo espejado. Acá hemos presentado una muestra personal de Georges Rousse. Lo interesante de Georges Rousse es realmente ver cómo llega a esta fotografía, cómo la fotografía culmina sobre
después de todo un trabajo artístico, todo un proceso donde él va a intervenir en lugares abandonados o lugares históricos que tienen un caché especial, y va a intervenir con la pintura, el acrílico, la tiza, dibujando, a veces con la escultura, creando módulos esculturales en hierro o madera. La intención de nuestra galería como propuesta, en este caso fotográfica, es que tenga diferentes sensaciones a la hora de ver las siete propuestas que tenemos, tanto en fotomontaje como en publireportaje o trabajo en estudio o fotografías de naturaleza que pueden ver luego, o finalmente lo que son fotogramas, que son fotos únicas. En este evento, que se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto, los propios fotógrafos compartieron la temática de sus obras y experiencias de vida. Mi obra, que es esta que tenemos acá, es una obra que habla del tiempo y es hecha con una técnica antigua que es el cianotipo, que es característica por este azul prusias, le dice. Y elegí esta técnica porque me ayuda a hablar de cómo el presente cataliza o atrae al pasado y al futuro. Time I come to Lima, it feels like it's changed a little bit more, and it feels it's a culture that really seems to embrace people coming here. Photo Lima is a show that I love because it has grown exponentially and in really wonderful ways. There are many collectors who come not only from Lima but come from all around South America. So for me, it's been very interesting to meet so many people here, and people who are truly engaged in the art world, and sometimes in a very serious way, in pursuing collecting seriously, and thinking about how art changes societies and the importance of art. El compromiso social de la fotografía como arte también se hizo presente a través de la exposición de la argentina Ercilia Álvarez. Estamos hoy presentando una obra que se llama Carne 100% Humana, que es la que está a mi izquierda, y es parte de una serie que se llama Putas, en donde yo trabajo problemática de género. Es una obra de hace 10 años atrás, porque hace 10 años que vengo trabajando con problemática de género, los cuerpos y el consumo. Con un balance positivo, la proyección de más de 400 películas, la presencia de invitados de lujo y un merecido homenaje al gran Edgar Saba, finalizó la vigésima edición del Festival de Cine de Lima. Aquí un apretado resumen. La vigésima edición del Festival de Cine de Lima congregó a un gran número de directores, productores y actores internacionales, así como a destacadas figuras del cine nacional. En esta edición se rindió homenaje a Edgar Saba, un destacado director de teatro y dramaturgo peruano que durante 19 años ejerció la dirección de este prestigioso festival. Tantas ideas, tanto afecto a tantas personas, yo no me voy a referir ni a los 20 años maravillosos, ni a los probablemente próximos 20 años maravillosos. Muchos de ustedes saben que soy un amante de la física. Yo me voy a referir a ahora. Yo me voy a referir a la ley del columpio. Solo existe ahora. Ahora, el momento en el columpio está en el centro. Cuando pasa por el centro, ni siquiera nos damos cuenta del presente. Es el ahora que existe. Son ustedes en esta edición. Esta edición, no importa que sea la 20, son ustedes. Nuestro rector en funciones, Alicia, los invitados, las películas que se presentan. Y es que queremos decirle gracias. Gracias por haber sido durante 19 años el impulsor, gestor y líder
de este equipo que estamos hoy día haciendo la Biblia edición. Sin él no podríamos haber llegado al día de hoy. Marco Mühle-Thaler, director adjunto de este gran evento, se refirió al posicionamiento internacional que ha alcanzado el Festival de Cine de Lima. Además, habló sobre las novedades que se presentaron este año. El Festival de Cine Lima ha ido creciendo mucho en los últimos años y se ha posicionado como uno de los festivales ancla importante de Latinoamérica, ¿no? Es un festival que ha logrado atraer y concitar la atención de muchísimos cineastas. A nivel nacional, el Festival de Cine de Lima es un espacio, es una plataforma para los realizadores, para poder exponer sus trabajos y acercarse al público. El cineasta hace cine para alguien, para el público, y este espacio es eso. Cumplimos 20 años con una programación enorme, muy vasta, ¿no? Tenemos muchísimas películas, tenemos unas secciones, además, con cinematografías muy especiales, además de las secciones a las que estamos ya acostumbrados, ¿no? Las secciones en competencia o las muestras paralelas. Tenemos secciones, por ejemplo, de cine de Azerbaiyán, tenemos cine suizo, tenemos una sección de cine árabe. USIL TV conversó también con Rodrigo Moreno del Valle, director de la película peruana WIC, que compitió oficialmente en el género ficción junto con otros 17 largometrajes. Trata de tres chicos que están como vagando un poco por la ciudad de Lima y esto funciona como pretexto para conocer un poco de ellos y de sus conflictos adolescentes o primera juventud, ¿no? No creo que debería ganar eso. Yo hago las películas y otros dicen si ganan o no, ¿no? O sea, no espero ganar. Para mí para mí no es tanto una competencia el cine. O sea, mi película está en competencia, sí, pero para mí no. O sea, no busco el triunfo como satisfacción. A sus 20 años, el tablista peruano Luca Mecinas ha conocido el sabor de la victoria. En su primera participación en el Mundial de Surf ISA, logró el subcampeonato en la categoría Open y el campeonato mundial por equipos junto con sus compañeros nacionales. Perú sigue conquistando títulos mundiales de surf. En el reciente Mundial ISA 2016, realizado en Costa Rica, nuestro representante nacional, Luca Mecinas, consiguió el subcampeonato en la categoría Open, tras enfrentarse con otros 95 competidores. Justo dos rondas antes de llegar a la final, caí al repechaje, pero por suerte tuve la fuerza de seguir y llegué de nuevo a la final. El campeonato estuvo bien difícil, en verdad. Todos los equipos fueron con un montón de competidores muy buenos, pero súper feliz de haber quedado segundo, ¿no? Pero los triunfos continuaron para el team peruano que nos representó en el país centroamericano, ya que se logró obtener el campeonato mundial por equipos. Esta es la tercera vez que el Perú queda campeón mundial por equipos en la categoría Open, mayores. En el equipo estaba, en los hombres estaba Miguel Tudela, Joaquín del Castillo, Alonso Correa y yo. Y en el de mujeres y mujeres estaban Melanie Yunta y Analí Gómez. Y yo quedando segundo del mundo, hice que Perú considerara los puntos suficientes para que quede campeón mundial por equipos, ¿no? Y súper feliz con eso. Si bien la mayoría se preparó para esta competencia en las playas de la Costa Verde, Luca tuvo un entrenamiento especial en California. Entreno bastante en California, en Estados Unidos. Y yo estaba ya entrenando fuerte, pero igual por suerte me dieron la oportunidad de integrarme al equipo, ¿no? Entonces yo feliz. ¿Y qué tal las olas? ¿Parecidas a las de Costa Rica? Sí, claro, allá se parecen un montón, sí. En verdad que me vi un montón gracias a eso. Yo creo que es que llegué a la final y porque estaba bien entrenado. Luca Mecinas ya lista maletas y tabla para enrumbar a Estados Unidos y Europa, donde competirá en el circuito QS. Este lunes la verdad que me voy a Virginia Beach, que es el East Coast de Estados Unidos. Me voy a competir una fecha del QS, que es un circuito muy grande, un montón de campeonatos al año. Y me voy a ir con Miguel, con Joaquín, con Alonso, con varios peruanos, pero esta vez es como individual, no es por equipos, ¿no? Y luego de eso voy a ir a Europa, después de Virginia directamente me voy a Europa, a Portugal, a España, a seguir compitiendo en el mismo circuito del QS, que son como 50 campeonatos al año, ¿no? Hay que ir por todos lados.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero USIL TV. Y no deje de seguirnos por redes sociales, Facebook y Twitter de USIL TV.